Llegar hasta aquí ha sido más fácil de lo que creí. Según lo que me dijo el chico blanco, debería haber una supuesta alma del caos, pues voy a tener que encontrarla, a ver si aparece por arte de magia. Así es, Shantae, si no mal recuerdo está justo ahora en Stardust Speedway, pero será mejor que te des prisa, ya que se irá de esta dimensión dentro de unos 13 minutos, así que métele pila, carajo, pero te dejaré un compañero para que te pueda acompañar en la aventura. De acuerdo, espero que sea uno agradable, aunque espera, si un compañero viene hasta aquí, ¿eso no lo expondría a llegar a ser capturado en caso de que fracase la misión? No exactamente, solo aparecerá en cámaras, pero no formará parte de tu partida, así que te puedes quedar tranquila de que nada malo le sucederá en caso de que te ataquen. Ahora sí me voy, adiós. Espera, me faltó decirte de que mi nombre lo pronunciaste mal. Mi nombre es Shantae, no Shantae. Un error pequeño pero que le tomo importancia. Mierda, se las tomó. Juá, pobre Shantae, la dejaron hablando sola. Hola Shantae, ¿cómo te va? ¿Estás lista para buscar la alma del caos? A pesar de que no sé qué mierda es eso, estoy dispuesta a ayudarte desde aquí. Así que tú eres mi compañera que me ayudará con esta búsqueda. Pues bueno, es un placer poder volver a verte. Creo que es la primera vez en la que estamos juntas en un video loquendo. Esto será todo un espectáculo. Oye Shantae, te tengo la mejor noticia que jamás has escuchado, pero quiero de que trates de adivinar. Adivina, adivinadora, ¿cuál es? A ver, ya sé, ganaste un trofeo, adoptaste un gato, te ganaste un Oscar, te deshiciste de Cooler, alcanzaste tu cola en cuatro patas, eres presidenta, o tuviste un juego propio. Bueno, nada de eso en realidad, sin embargo es bastante adorable, y es que, yo, la mierda, lo diré de una vez, estoy embarazada. ¿Qué? ¿Lo que me dices es de verdad? Esto es increíble, es muy adorable. Habla el hecho de que vas a tener a tu primer hijo. Me pregunto quién es el padre. De seguro es alguien que conozco del trabajo. Bueno, eso lo vamos a platicar después de que terminemos con esta misión. Por el momento date cuenta que ya has completado el primer acto de Green Hill y el tiempo corre a la velocidad de la paja. Solo tienes menos de 10 minutos para llegar a Stardust Speedway, así que date prisa y córrele. Está bien, será mejor meterle pilas al asunto. Aprovechando la situación, deberíamos hacer el saludo del día. Hola a todos, bienvenidos a un video especial. Soy Shantae y yo soy Sony, y estamos aquí para buscar algo llamado alma del caos, más específicamente el alma de la magia. No sé para qué, simplemente estaba durmiendo en cama después de una pijamada con Roti Tops, y de la nada el chico brillante que apareció en el principio del video me pidió que la fuera a buscar para supuestamente ayudar a unos héroes que la necesitarán, y ya, no me dio más detalles. Y por si no son ciegos, ya llegamos al primer jefe de la noche, y vamos a darle sus pataditas en las costillitas. ¿Qué pataditas en las costillitas ni qué 8/4? Hola manga de hijos de sus huevonas madres, soy el Dr. Eggman, y les presento a mi mamadísimo DT Robot, y venceré a la semigenio. Mierda, me rompieron de vuelta. Pero qué voz de pito tan más mierdera, pero al menos he de admitir que por lo menos no tiene muchos bugs, o hasta incluso diría que no tiene ninguno. Esperen, y esa cosa que hace, me cago. ¿En dónde mierdas me acabo de meter? ¿Y por qué volví al inicio de Green Hill? ¿Y cómo fue que cambié de diseño? ¿Y por alguna razón la paleta de colores se ve mucho más aterradora? Debería mover las piernas más rápido. Oiga señor, ¿podría? ¿Ah? ¿Pero qué mierdas fue eso? Ese erizo me sacó los anillos de un toque. Mejor trato de evitarlo. Oye Sony, no te quedes callada, que me siento rara hablando sola. Lo siento señorita bailarina, pero Sony no está disponible en este mundo, así que déjame tocarte la jalea. Ñam, ñam, ñam. Se ve delicioso ese rico culito. Aléjate de mi erizo pervertido. ¿Quién eres tú? ¿Y qué le hiciste a mi compañera? ¿Y por qué estás tras de mí? Mi nombre es Sonic Exe, pero puedes llamarme Exe Wayne. Y me enteré que alguien estaba buscando un alma del caos, y no pude evitar ir a por el pendejo que busca lo que es de mi jefe, y honestamente no creí que el buscador de almas fuera tan sensual. Mataron al hijo de la chica. Menos mal que tengo dos vidas más, de lo contrario ya habría robado mi alma, y muy probablemente me habría violado. Surprise, motherfucker.
Vamos carajo, vamos carajo. Encontré una de las almas del caos. Según las coordenadas, está ubicada en Stardust Speedway. Excelente, realmente excelente. ¿Y todavía sigue sin protección? Eso significa que tenemos una oportunidad de robarla sin que nadie nos vaya a joder. Enviaré a alguien capacitado para que la pueda tomar. Es tu turno de entrar al juego. Exequior de la dimensión 555. Vamos carajo. Al fin, después de tantos años he logrado regresar. Muchas gracias, finalmente podré vengarme de Sonic y su estúpido hermano Sonic por haber frustrado mis planes. Sin embargo, tengo que cumplir con mi parte si quiero seguir con vida, así que, ¿dónde está esa dichosa alma de coca o como se llame? Se ubica en Stardust Speedway de la dimensión alfa. Aprovecha ahora que no hay nadie, y recuerda, entrar y salir, nada más. Está bien cariño, voy a por la despensa mientras cuidas a nuestro hijo, pero ya en serio, ¿quién te crees que eres? Mi mamá. Joder, si ni siquiera tengo mala. Escucha una vez más, Exeoin fue a distraer a uno de los héroes de la dimensión alfa, por lo que eso te da tiempo de buscar la alma sin muchas complicaciones, así que, si no consigues hacer tu única tarea bien, llamaré a Exeto a que venga aquí y te devuelva al infierno de donde saliste. Recuerda que gracias al jefe es que estás aquí, así que, o cooperas, o mueres, tú decides. De acuerdo, voy y vengo, nos vemos. ¿En serio crees que lo logrará? No, la verdad no, pero ¿qué se le va a hacer? Tenemos mucho trabajo por hacer, por ejemplo que tenemos que arreglar la falla de la inundación de Mecha Green Hill de esta dimensión. Oh sí. Eli, vamos a la carga. Al fin he logrado regresar. Maldita sea esa eriza idiota y a su gemelo azul Sonic. Quiero ver su cara de pendeja cuando me vea. Pero el dinero es el dinero. Digo, el trabajo es lo primero. En cuanto encuentre la alma del caos y se la dé a mi jefe temporal, tendré chances de un tiempo libre para cumplir con una venganza rápida. Ojo, si es que en serio te las dan, porque puede haber también probabilidades de que te den más trabajo por realizar. Ay, la puta madre, tú, ¿qué carajos haces aquí? ¿Acaso te enviaron a echarme el ojo como esas señoras chismosas que meten sus narices por donde no la llaman, que platican en los lavaderos de los terrenos baldíos? ¿Qué? Claro que no, bueno sí, pero no del todo, verás, debido a muchas cosas que me han contado acerca de ti, y tu historial en tu vida pasada antes de morir, han hecho que me interese saber más cosas acerca de tu pasado, más específicamente cuando empezabas a obsesionarte con Sonic y sus amigos, por lo que, bueno, ¿te importa si te hago unas preguntas y te acompaño un rato en esta aventura? La verdad no sé, pues todos mis compañeros siempre han sido un dolor de huevos, además que no me gusta sentir presión de ninguna autoridad, por lo que no te voy a dejar preguntar ni un carajo, ni mucho menos dejaré que me acompañe una niñita que se cree inteligente, solo por ser la sobrina de un científico perdedor que además se viste como tal. Pues si no me dejas ir contigo, entonces le diré a medio que no solo perdiste el alma del caos, sino que te fuiste a cumplir tu venganza y que fallaste en el intento, me violaste, y fuiste a hacer más pendejadas que no sean el objetivo principal. Sí, pelotuda, ¿qué te acabas de fumar? Número 1, su nombre se pronuncia Amidia, no Amedia, y número 2, eso nunca pasó, es una mentira del tamaño de la mansión de Donald Trompetas, con esa información falsa me harás quedar como un idiota violador pedófilo con todo y repollo horneado. Ya sé que nada de eso pasó, pero ¿a quién crees que le creerán más? A un demonio chiflado que se quedó sin sus preciados poderes gracias a un par de erizos y que se la pasa creyendo ser el rey de algo, o a la sobrina de la mente más grande de todo el universo que encontró un objeto que ni tú con tus poderes habrías sido capaz de localizar. Acéptalo, hasta una niña hace mejor tu trabajo, pero aún así te mandaron a ti, así que te jodes. ¡Mierda! Vale, creo que no me queda ninguna otra opción, pero será mejor que preguntes un poco más tarde, ya que justo ahora me estoy enfrentando al mini jefe de la luciérnaga gigante, y ya está así de fácil, lo hice mierda en cuestión de segundos, y ahora vayamos a volver al futuro. Yeah.
Entonces, ¿ya puedes responder mis preguntas? Porque tu silencio se está empezando a poner incómodo e irritante. ¡Guau! ¿Cómo jodes con eso? Pero vale, pregúntame todo lo que quieras, soy todo oídos para ti ahora. Vale, quiero saber qué fue lo que pasó exactamente entre tú y los Sonic y Sony de tu dimensión. No me digas que no pudiste con tan solo dos. Pues verás, todo eso pasó hace como 2 años, estaba haciendo lo mío, ya sabes, matando animales, buscando matar a los amigos de Sonic para que su vulnerabilidad emocional me deje controlar su cuerpo. Sin embargo, una eriza azul con un tono clarito se presentó para ayudarlos, y de alguna manera, sabía todo lo que iba a suceder, cada momento, cada asesinato, cada anillo oscuro, y cada secreto. Toda esa cantidad de información la usó a su favor para poder salvarlos, y lo peor es que no solo salvó a sus estúpidos amigos, sino que también entró de alguna manera a la cabeza de Sonic, y entre los dos me cagaron a puteadas, y Knuckles con el poder de la Esmeralda Maestra lograron sacarme del cuerpo, enviándome al infierno para siempre. Y ya, esa es mi historia en mis últimos momentos de mi vida pasada. Interesante, y dime, ¿en qué juego pasó todo eso? Pasó en Nightmare Beginning, pero más que en el juego, pasó en un especial de Halloween. ¿Y en qué canal se subió dicho especial? El especial se había subido en el canal de Eric Elmer 555, más específicamente el canal original antes de que todo se reiniciara. Honestamente no siento nada al respecto, siento que debería estar impactada por eso último que acabas de decir, pero no puedo sorprenderme de saber una cosa de algo que ni siquiera conocí o recuerde. Te entiendo, pues después de que el canal original se abandonó y todos se fueron al nuevo, el antiguo administrador alteró las memorias de todo su multiverso haciéndolos creer que nada pasó, a todos excepto a mí, ya que el reinicio no me afectó ya que había muerto, y el borrado de memoria solo les afecta en el mundo de los vivos, pero ahora que estoy de vuelta, regresaré más fuerte que nunca, y tomaré mi lugar como en los viejos tiempos. Ya después de haberte sacado de dudas, terminemos con esto de una buena vez, hasta nunca Metal Sonic. ¿Quién lo diría? La alma del caos lo tenía Metal Sonic todo este tiempo, yo ya terminé por aquí, ya es tu decisión volver a la base o no. No te me acerques, no, el coño de tu abuela, eso fue ya muy desesperante, y ahora tengo que destruir al robot gigante de nuevo, puta madre con la vida, solo estás haciéndome perder el tiempo, espera, hacerme perder tiempo, tiempo que se está acabando para ir a por la alma, ay mierda, si no llego a tomarla se marchará a otra dimensión, tengo que volver lo antes posible al mundo real, ojalá que el agujero gigante sirva como portal. No puedo creer de que en serio funcionó, yo por un segundo creí que no lo haría, espera, ese holograma era de Sonic. Sorpresa madafaka, juajuajuajuajuajua, así es chica sensual, hola gente, ¿cómo les va? Haré que la presentación es innecesaria ya que todos me vieron en mi propia partida hace poco, aún así me presento, soy Exception, el archidemonio de la dimensión 555, y estoy aquí para detener a esta estúpida heroína y quedarme con la alma de la magia. Así que es por eso que la alma del caos estaba justo aquí. Aquí, la tenías tú todo este tiempo, pues fíjate de que te voy a derrotar, y que te voy a quitar esa alma de la magia para mantenerla segura de gente malvada como tú. ¿Derrotarme a mí? Ja. Mira cómo me río, no puedo creer que una simple bailarina exhibicionista como tú piense que tenga una oportunidad contra mí, soy un ser omnipotente, omnisciente, intangible, entre muchas huevadas y referencias del pasado más, el punto es que no puedes contra mí. Uf, mierda, solo espero que Shantay esté por aquí, joder macho, me siento cansada de tanto correr, tal vez debí pedirle una ayudita a Tails y no ir a las chapas con mi condición actual. Sonic, qué bueno que estás aquí, creí que no volvería a verte, deberías saber en dónde he estado por un rato, y a propósito, dijiste que corriste hasta aquí, que te has cansado, muy mal chica, muy mal, sabes que no puedes hacer ese tipo de actividades tan energéticas, porque si no le pasará algo malo al nuevo bebé. A la madre, ahora resulta que mi peor enemiga va a ser mamá, sí que han cambiado las cosas desde entonces, cuando he perdido desde que morí, bueno eso no importa, oye Sonic, ¿todavía te acuerdas de mí? ¿Aún recuerdas quién soy y cómo nos conocimos?
A ver, si mal lo recuerdo era porque había probado tu juego, y luego de eso has sido un amigo recurrente en el canal, nada más, y que además sueles visitarnos mucho para fastidiar con tus chistes malos. Sí, ella también se ha olvidado de mí, y ahora resulta que me reemplazaron con una versión más estúpida y buena de mí. ¿Quién mierda fue el drogado que se atrevió a bastardizarme a tal grado de hacerme bueno? Puede que no te acuerdes realmente de mí, pero eso no impedirá que cumpla con mi venganza. Vas a pagar por haberme sacado del cuerpo de Sonic hace años, y conquistaré toda esta dimensión, y con eso de que ahora no puedes luchar contra mí me da mucha más ventaja, y esta vez no la voy a desperdiciar. Oye, Dr. Eggman, ya puedes pasarme el Ruby Fantasma, gracias, es hora de terminar con esto. Su puta madre, ¿qué es esa mierda gigante? Oye amigo, no sé de qué mierda estás hablando, si estás enojado por vencerte en el juego lo entiendo, pero no debería ser para tanto, ese ni siquiera eras tú de verdad, solo eras uno de los personajes que estaban metidos ahí, yo solo jugué como si fuera una partida normal, pero lo dices como si en verdad pasó. Eso es porque realmente pasó, no lo puedo creer, me han derrotado de nuevo, no, no. Toma chango tu banana, digo. Al fin lo vencimos, y ahí está el alma del caos. Mata, ya dijo la changa, salgamos de este lugar lo más pronto posible. No te preocupes por eso, yo mismo te ayudaré a salir de aquí. Mi jefe quiere verte por una única vez. Joder macho, es que nadie puede hacer algo bien. Realmente tengo que rebajarme tanto para aplastar a este insecto. Está bien, si quieres hacer algo bien, debes hacerlo tú mismo, así que, manos a la carga, o en este caso, manos en el ano de esa chica con el pelo morado. Y dale con lo mismo, ya me cansé, ya estoy harta que por todo el video estos pajeros solo quieran abusar de mí, yo para empezar tengo novio, no voy a caer en sus extrañas técnicas de seducción, así que nadie, y repito nadie, me va a tocar. Guacho, ¿vieron eso? Shantae, ¿hace cuánto tiempo tenías las esmeraldas del caos contigo? Y además, con que así se ve tu superforma, esos colores me recuerdan mucho a Sonic y Knuckles. Yo ni siquiera sabía que las tenía, simplemente aparecieron y ya, pero tienes razón acerca de mi superforma, me parezco a Sonic y Knuckles con el pelo azul y rojo. El man idiota, se suponía que traerías nada más a la semigenio, ¿por qué trajiste también a la risa? Ella es inútil para la búsqueda de las almas del caos. Pensé que le sería de utilidad como una ayudante más para el ejército, o hacerla buscar las almas del caos por nosotros, no sé, algo por el estilo de esa vaina. Bueno sí, la podríamos usar para eso, pero hay que recordar que hay que ser cautelosos, solo nos llevamos a los héroes necesarios, no podemos llevarnos todos los que nos encontremos a la vez, ya que empezarían a sospechar de nosotros. Y eso nos delataría para que vengan a cagar mi plan, y ahí sí estaremos jodidos, así que hay que devolverla para que crean que todo está normal, y ya me cansé de esta estupidez, terminemos con esto de una vez por todas. Epa, ¿en dónde estamos? Creí que estábamos en una batalla espacial, y por alguna razón perdí las esmeraldas del caos que tenía. ¡Ay mierda, Sony! ¡Hay una chica detrás de ti! Shantae, tienes que ser más específica a lo que te refieres, hay carambolas con que a ella te referías. Matanga dijo la changa, tú no nos sirves aquí. Por el santo perro guano, se llevó a mi amiga, espero que esté bien, pero ahora como mierdas voy a salir, ¿y qué es ese sonido? Perfecto, la eriza se ha ido, y pude demonizar a la semigenio a la perfección. Ahora, dame tu arma de la magia, Shantae. Aquí tienes su alma, mi señor. Bien, con esto ya tendríamos dos almas del caos. Nos hacen falta 5 más. Prepárense para lo peor. Ahora solo esperemos a que Amelia regrese, y que otros héroes hagan el trabajo sucio por nosotros. Como diría Skipper, tú no has visto nada. ¿Qué rayos me pasó? ¿Por qué no recuerdo nada? ¿Qué hago en Hayden Palace? ¿Y por qué siento algo extraño en mi estómago? No debe de ser nada, mejor solo voy a casa a ver Sonic Boom.